lunes, empieza una nueva semana y yo voy a desayunar un vasito de leche con cereales de estos de estrellitas porque me voy ya a la biblioteca, son las 9 menos cuarto creo que son, sí, 9 menos 20, así que voy a desayunar y me voy, que hoy voy a estar toda la mañana, a las 2 o así vendré a iré a comprar algunas cosas que hacen falta para aquí, para la casa, y luego después de comer me voy otra vez. Y nada, a ver qué tal va el día. Estoy helada y tengo los pies que no sé si es que se me han mojado, porque estos son botas de agua, pero son malísimas porque aparte de que resbalan, que se cala el agua. Y nada, voy a soltar las cosas, vas a comprar y ya luego comeré y eso. Ya he soltado el bolso, que no ves cómo me pesa entre el portátil, el archivador y todo lo que llevo. Uf. Y eso, que hace un frío en la calle que no ves, al final llover no ha llovido tanto como se esperaba, pero hay unas nubes que no veas. Y ya pues voy a ir a comprar las cosillas que hacen falta y luego vuelvo, prepararé la comida y eso, y después de comer me voy a la biblioteca otra vez toda la tarde, y por la noche me voy a poner el pijamita calentito y me voy a meter en la cama. Uf. Pues me vuelvo a ir ya otra vez, voy súper cargada, llevo ahí el portátil, el paraguas y el bolso. Y nada, a ver cómo va la tarde de estudio. Bueno, pues estoy aquí merendando, que me he traído un termo con un té de canela. Aquí lo tengo. Y unas galletas de estas de Velvita, que son rellenas de chocolate y están buenísimas. Y ahora me meteré otra vez a seguir, que llevaba aquí ya 2 horas y digo, voy a salir un poquito a despejarme y a merendar. Pues ya estoy aquí en la casa. Ay, qué cansada estoy de verdad. Llevo un día de biblioteca. Esta mañana he estado desde las 9 hasta las 2 y me vine, fui a comprar, me vine a la casa, comí y demás, y luego a las 4 y media, un poco antes, me volví a ir a la biblioteca y empecé más o menos a estudiar a las 4 y media. Y a las 8 y cuarto y 20 me he ido. Así que no veas. Y nada, pues he estado estudiando el examen de mañana, haciendo una práctica que tengo que entregar mañana, y he editado un poco el blog más del día 8, que fue el 8 fue el viernes.
y no los he podido subir ni editar la miniatura porque allí en la biblioteca el internet va fatal. Así que ahora luego intentaré subir por lo menos uno y seguir editando un poco. Y luego repasaré ya para el examen. Y nada, ahora me voy a duchar. Ahora mismo son las 8 y pico, creo. Las 8 y media pasadas, 9:25. Y nada, me voy a duchar y voy a ponerme a seguir haciendo cositas, pero ya con el pijamita y calentita. Lo que sí, voy a abrir la chocolatina de hoy, que llevo todo el día pensando en ella y tenía ganas de llegar nada más que por comérmela. Hoy es día 11, ¿dónde está el 11? Aquí. A ver. Es que no me gusta que se abra, aunque creo que la voy a dejar abierta. Venga, vamos a abrirla. A ver, el 1, para que así sepa ya pues cuál he quitado. El 2, el 3, 4, aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora el 11. Yo creo que así queda más mono. Joder, con los Kinder Cereali, que son los que menos me gustan y son los que más aparecen. Yo quiero de este o de este, que de este solo me ha salido uno, me parece. Os voy a ir explicando así lo que voy haciendo para, en plan, cuando me voy a duchar. Primero enciendo este calefactor, que hace mucho ruido, ya lo podéis escuchar, pero da un calorcito muy bueno para mientras estoy aquí en la ducha, y así cuando salgo de la ducha, que yo me he visto aquí en el cuarto de baño, pues está calentito. Y os voy a poner aquí. Y ahora, primero, antes de ducharme, me desenredo el pelo para, o sea, cuando me lo voy a lavar, ¿sabes? Si no, no. Cuando me toca lavarme el pelo, me lo desenredo primero para así, cuando me echo el champú, la mascarilla y todo, al salir de la ducha no tengo enredo, ¿sabes? Porque de verdad, si os metéis en la ducha sin desenredaros el pelo, entre que luego al echaros el champú lo enredáis más, luego para desenredarlo es una odisea. Y eso que yo lo tengo liso y ahora mismo lo tengo cortito. Cuando lo quiera, lo tenga largo como quiera, me voy a morir. Y si encima lo tuviera rizado, ya sí que me muero. No sé, las que lo tenéis así rizado y tal, ¿cómo podéis aguantar? Pero también es verdad que tengo mucha cantidad. Queda feísimo esto así. Y yo pues uso este cepillo, que es como una imitación al Tangle Teezer. De estos que no hacen tirones, pero vamos. Este es de una tienda que hay aquí debajo de mi casa, que me costó 2 euros y pico. Y me voy a duchar. De verdad, me encanta ducharme a esta hora, en plan por la noche, porque te queda súper tranquilita y te relajas después de un día agotador. Te relajas y te vas luego a la cama súper a gusto. De verdad, mira, es que estoy como medio dormida ya. De verdad, yo soy partidaria de ducharme por las noches, más que por la mañana. Lo que pasa es que muchas veces cuando salgo, por ejemplo, los fines de semana, o sea, entre semana, intento ducharme siempre por la noche, siempre por la noche a las 8 o 9. Pero hay veces que me lío a hacer cosas y se me pasa y me tengo que duchar súper tarde y entonces ya prefiero ducharme por la mañana y me da una pereza y un frío en invierno. Y luego los fines de semana, por ejemplo el jueves, me ducho por la tarde noche y luego el viernes cuando voy a salir, como por la mañana he salido, pues ya estoy duchada. Pero luego el viernes salgo, ¿no? Y luego el sábado me ducho antes de salir y me da mucha pereza. Me da pereza, me gusta ducharme por la noche. Pero bueno, el caso que os iba a decir, tengo unas ganas de verdad de que llegue el día 21. Y salir de clase, porque encima ese día tengo examen.
salir de clase, irme con mi amiga a comer por ahí y luego llegar a casa, descansar un rato y después ir a la peluquería, cortarme el flequillo, venir a casa, echarme el tinte, ducharme y quedarme en la cama súper relajada toda la tarde. No imagináis. Pero bueno, ahora toca estudiar 2 semanitas, pero yo puedo. Y nada, me voy a vestir y eso y me voy a poner a hacer cosas. Y de verdad, perdonad que hable con este tono, pero es que tengo un tono de voz muy fuerte y cuando me pongo a hablar normal, se entera toda la casa y no me gusta que me escuchen hablando por la cámara porque parece que estoy hablando sola. Así que por eso hablo bajito y se me escucha esta voz tan rara, pero lo siento. Bueno, chicos, voy a despedir ya aquí el vlog. Hablo bajito porque ya es tarde, que me he liado a estudiar y a hacer cosas y se me ha olvidado totalmente despedir el vlog. Que espero que hayáis disfrutado de este día y mañana nos vemos, que todavía quedan muchos días.